el proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza a toda marcha. El Tren Maya empieza a tomar forma con los sitios arqueológicos que van encontrándose en la ruta. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ya dio el visto bueno total para el avance en la construcción de vías en los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya. Y en el tramo 5 Norte reportan un 11% de avance en los trabajos. Mientras en la parte sur de ese mismo trayecto es de 89% en lo referente a la prospección de área y otras autorizaciones para que la obra pueda seguir su curso. Así lo informó esta mañana en la conferencia presidencial el titular del instituto, Diego Prieto, quien también aseguró que como parte de los trabajos del salvamento arqueológico y de las antiguas ciudades mayas que la dependencia a su cargo realiza a la par de la construcción del proyecto ferroviario, se analiza que en el mediano plazo pudiese abrir al público la zona arqueológica de Xcabal. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el propósito del programa de salvamento de zonas arqueológicas en la ruta que transitará el Tren Maya es que se conozcan las bellezas culturales e históricas de la región sureste del país, además de las naturales. Que los millones de turistas visitantes que llegan a Cancún, Quintana Roo, puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya, una región única por su belleza artística y cultural. Es comunicar las nuevas ciudades mayas y las antiguas ciudades mayas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está trabajando muy duro en esta ruta para exhibir al turismo nacional e internacional el tesoro de los mayas. Trabajos de investigación y salvamento arqueológico vinculados al proyecto gubernamental prioritario Tren Maya Tzimincac, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúan adelante, ofreciendo hallazgos impresionantes y una inmensa cantidad de información que habrá de nutrir los estudios arqueológicos del mundo maya en los próximos 20 años. En paralelo, continuamos avanzando con el Programa Presidencial de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, y con la instalación de Centros de Atención a Visitantes, CADVIS, en algunas zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Nos referiremos ahora a las zonas arqueológicas que conforman la ruta PUC y que serán atendidas desde el tramo 3 de la ruta del tren, que va de Calquiní a Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán. El eje de articulación de esta interesante región de la cultura maya ancestral es la ciudad prehispánica de Uxmal, Patrimonio Cultural de la Humanidad, alrededor de la cual se emplazan otras poblaciones que forman parte de esta gran área cultural, tales como Cabá, Sayil, Oxquintoc, Labná, Xlapac, Chacmultún y Loltún. En estas antiguas ciudades destaca la belleza y refinamiento de su arquitectura, fachadas en delicada simetría que contienen labradas inscripciones y alusiones a deidades como Shak, el dios narigudo del agua, enigmática figura que nos invita a descubrir el pensamiento maya milenario. El estilo Puuc, característico del periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, pero con raíces en los estilos petenes y chenes, que se remontan al menos a los primeros siglos de nuestra era. Recibe esta denominación por las pequeñas elevaciones montañosas que describen a la región. En estas zonas,
se están iniciando los trabajos arqueológicos y definiendo los proyectos de intervención para la mejora de las unidades de servicio que incluyen la erección del Museo de la Ruta PUC en Cabá, así como la instalación de un CADBI en Uxmal. Hay que señalar que entre la estación Calquiní del Tren Maya y la zona arqueológica de Uxmal se habrá de emplazar un gran parque nacional de conservación ecológica y recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, manejado por la Sedena, que considera la instalación de una gran área de camping y turismo sustentable, a partir de la cual se emplazará un sendero de acceso a la zona arqueológica, con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que constituirá una excelente puerta de entrada a esta impresionante ruta arqueológica y cultural. En todas las zonas de la ruta, hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación. Se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, LIDAR, en el antiguo camino maya, o SACB, construido por los mayas hace más de 1400 años, que conecta a través de sus 18 kilómetros de longitud a las ciudades antiguas de Uxmal y Cabá, donde tendremos el Museo de Sitio, trayecto que se encuentra en estudio arqueológico para atender de mejor manera las redes de intercambio comercial y cultural entre ambas ciudades. Este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas al público visitante. En la zona arqueológica de Cabá, se avanza con la limpieza del área en que se construirá el nuevo museo, mientras un grupo de especialistas trabaja en el guión museográfico, la conceptualización y la curaduría de la colección que se habrá de exhibir en dicho espacio, para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya en su horizonte PUC. En general, hemos puesto énfasis en la capacitación y vinculación con la gente de las comunidades para el desarrollo de los trabajos arqueológicos, específicamente de Santa Elena y San Simón, experiencia que habremos de retomar como modelo exitoso de trabajo en el PROMESA. En la majestuosa ciudad de Uxmal ya se realizan labores de investigación con miras a abrir nuevas áreas de visita, como en el grupo llamado El Palomar, para enriquecer la experiencia del visitante, apreciar la belleza de la arquitectura y dar a conocer la fuerza simbólica, la determinación de trascendencia, la precisión de los conocimientos astronómicos, la gracia de las leyendas y la inmortalidad del legado material y espiritual de los mayas del PUC, que representan la bisagra entre los mayas de las selvas y los peninsulares, que emergen con toda su fuerza en el segundo milenio de nuestra era. Porque México, en su diversidad, no se explica sin sus culturas mayas del pasado y el presente, que hoy reclaman su lugar en la construcción del México del siglo XXI.